Los manglares brindan una gran variedad de servicios ambientales que mejoran la calidad de vida de toda la humanidad. El sitio Ramsar, Sistema Lagunar de Alvarado en Veracruz, alberga 14.000 hectáreas de manglares que proporcionan servicios ambientales y recursos estratégicos para el Golfo de México. Desafortunadamente, hoy en día, el deterioro y la pérdida de estos ecosistemas es alarmante. Amenazas como los incendios, el cambio de uso de suelo para la ganadería, la contaminación del agua y la sobreexplotación pesquera ponen en riesgo a todas las funciones y servicios que nos otorgan. De igual forma, las amenazas climáticas como las sequías extremas o las inundaciones exacerban factores de degradación ambiental, poniendo en riesgo no solo a los medios de vida de muchas familias, sino que ocasionan pérdidas económicas y en algunos casos ocasionan pérdidas humanas. El proyecto Proteger y Usar Sustentablemente los Manglares 5, ejecutado por Pronatura Veracruz AC, propone una estrategia de adaptación basada en ecosistemas, para aumentar la capacidad adaptativa del ecosistema y las comunidades humanas. Este proyecto, realizado con fondos del Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Medio Ambiente, tiene como objetivo general proteger, restaurar y generar alternativas en las comunidades para un desarrollo sustentable basado en la conservación, restauración y manejo de los recursos de los manglares y ecosistemas aledaños. Los resultados de esta fase de proyecto fueron un total de 305.15 hectáreas de manglar protegidas como áreas de protección voluntaria y que cuentan con estrategia de manejo, 54.93 hectáreas de humedales restaurados y 3.161 metros lineales de canales rehabilitados. El registro de una UMA de cocodrilo de pantano sometido ante Semarnat y capacitación a miembros de la comunidad para su manejo. Una infografía sobre el rancho de cocodrilo de pantano y su cadena de valor, la cual fue respaldada y retroalimentada por expertos. Estas acciones contribuyen a aumentar la resiliencia y capacidad adaptativa de los ecosistemas en las comunidades humanas del Sistema Lagunar de Alvarado, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza y generando medios de vida sustentables y económicamente viables.